¿Dónde está ese puto maletín? No sé nada, Johnny, te lo juro. Yo nunca vi ese maletín. Tres hombres ayer te siguieron y te vieron con él, así que no mientas, dímelo. No, Johnny. Yo no sé nada. ¿Me lo vas a decir por las buenas o por las malas? Johnny, ¿qué estás haciendo? Thank you.
sé, Jordi. Me alegro de verte. Creo que tienes algo para mí. ¿Cierto? Efectivamente, doña Barra. Aquí le traigo el maletín que nos robaron los catenanos, como pidió. Bravo, Johnny. Sabía que podía confiar. ¿Quieres uno? Sabes, Johnny, me recuerdas a mí cuando era joven. De hecho, algún día alcanzarás un cargo como el mío. Pero mantén los ojos bien abiertos, Johnny. El poder siempre trae consigo cosas difíciles. Muchos darán por hecho que un hombre poderoso ha llegado a tener lo que tiene, pasando por encima de muchas personas. Pero eso no tiene por qué ser así, Johnny. La sensación de soledad también te acompañará siempre. Las personas que realmente te aprecien nunca lo reconocerán. Por el contrario, seremos completos ingenuos que no te aportarán nada. Pero Johnny, es un precio que yo estuve dispuesto a pagar. Si algún día quiere Dios que alcance una responsabilidad como la suya, no me permitiré sus errores, señores. Tú sabes muy bien que nunca llegarás a mi puesto, si no eres como yo. Ahora, Johnny, me gustaría que te encargases de algo. Se trata de unos camellos. Me han dicho que un catenacho anda estorbándolos. ¿Te encargarás? Te lo por hecho, papá. Llévate contigo a Fabricio. Por lo que me han dicho, sois como hermanos desde lo del banco. Sí. ¿Sabe contar que Caín y Abel también eran hermanos? Oye, lárgate, no queremos problemas. No te hagas el gracioso, Tony. Por muy catenacho que seas, aquí no vales nada. ¡Te voy a reventar, hijo de puta! Tranquilo, tranquilo, no quiero que le pase nada a tu familia, ¿verdad? Oye, no me hace ni puta gracia lo que estás haciendo, ¡ve al grano! A mi familia, a los catenachos, les gustaría ofreceros un nuevo trabajo, una nueva zona, mejores condiciones de trabajo y probablemente el doble de lo que estáis ganando ahora. Y por supuesto, por descontado queda que con mi familia pondríamos un profesor particular para que mejorase vuestro ya extenso deportivo, cabrón. Continúa. Oye, tío, no queremos absolutamente nada con tu puta familia y mucho menos contigo, al maldito chulo puta. Gracias, hombre. Pero la palabra correcta era proxeneta. Y tú, chavalote, sepas que la próxima vez tienes que llevar un poco más de cuidado porque mira cómo me has puesto los zapatos italianos. Yo no hubiera hecho eso. Él ofrece su todo suelo, invencible al traficante, que tiene el corazón negro, siempre alerta, siempre atento, siempre buscando la paz, para el disgusto se lleva, si debe desenfundar. Deberías tratar así a una mujer como yo. Nos conocemos.
para allá. Soy favorito. Ha sido un precio demasiado alto. Dios, joder, ¿qué cojones será? Ahora el bar. ¡Puta madre, va a ir al bar! ¡Cago en la hostia, joder! ¿Qué pasa, puta? ¿No tenías nada que fallarte esta noche? ¿Y tú qué miras, jefe? Ponte un whisky o algo, ¿no? No, mejor aún. No has visto nada. Venga, vámonos. Si es el señor Mafias. Ay, hijo de puta, en cuanto me sueltes te voy a partir la cara. Johnny, no me agarres el último momento de vida. Es que te podrías haber metido en un ataúd, bajo tierra. Pero quería encargarme personalmente de reventarte. Porque esta señorita, mi mujer, me dijo que la trataba de una manera un poco inadecuada. Maldita zorra, tú eres un hijo de puta. ¿Qué me iba a decir? El hijo proyecto del capo. Al que, por cierto, nos aseguramos de envenenarle con aquellos billetes que... Si no recuerdo mal, usted tú el que se los dio. ¡Hijo de puta! ¡Te voy a matar! ¿A qué encuentro tan inocente en el bar, Johnny? Debes controlar más tu gaveta. Puede que te acabe matando. ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Capo, capo! ¡Déjame destrozarlo! ¡Déjame destrozarlo! ¡Voy a matar! Diviértete con él y ¡voy a matar! ¿A ti qué te han dado? Te voy a desatar, ¿vale?
Y a ver si una vez, Franklin, os pegáis de tiros y dejáis a esta puta ciudad. Una vez. Porque estoy hasta los huevos. Esta ciudad tiene un dueño, y ese dueño soy yo. ¿Qué cojones haces aquí? ¿Buscas esto? ¿Sabes? Cuando murió el capo, siempre pensé que habría ratas escondidas en las alcantarillas que algún día asomarían el hocico. Pero ¿sabes? No te voy a disparar. Tú solo te has envenenado con la botella de whisky. ¡Sas cabrón! Hasta siempre, hermano.